Muy buenos días, estamos en este campo de hockey de Siete Palmas para retransmitir este encuentro entre la Unión Deportiva Taburiente y San Pablo Valdeluz. Y el San Pablo Valdeluz, que es Complutense, sí, que es el que está patrocinando a este equipo. Y nos acompaña en los comentarios José Luis Artiles. Buenos días, José Luis. Muy buenos días. Bien, pues este encuentro de la División de Honor. División de honor sin B, porque con el Taburiente masculino sí es el B, y en este caso la división, la máxima división. Y bueno, vamos con las alineaciones, a ver si podemos dárselas mientras transcurre el encuentro. Tenemos a Celia Sánchez por parte de San Pablo Valdeluz, Celia Sánchez, Antonella Bruni, Lara Pampín, Cristina Lorenzo, Claudia Rodríguez, Cristina Condes, Lucía Cobos, Lola Riera, Lucía Alfaro, Silvia Pérez, Ana Calvo y Lucía Jiménez. Por parte del Taburiente tenemos a Eugenia María Bianchi, Julia Castiglione, Ariana García, Andrea Guerra, Marianela Holz, Priscila Jori, Agustina Masironi, Ateneri Naomi, Natalia Denis, Adela Omara Fadelo y Paula Fernández. Serán los 15 iniciales. Y bueno, vamos. Salir del arco, trabajando los quites. Vamos a ver cómo transcurre, José Luis, este encuentro. Que ella, el San Pablo Valdeluz, que va tercero en la clasificación. Sí, y las chicas del Tabo que buscan la primera victoria. Con cambio y con cambio. Ahí, buena recepción. Vamos a ver ahí. Bueno, sigue el Taburiente buscándolo. Papá. Vamos a ver qué pasa en ese saque de esquina. Bola para el Valdeluz. Bola para el Valdeluz. Recuperación del Tau, ¿qué tal? Vamos a ver ahí. Bueno, muy bien la presión del equipo amarillo. Trabajándolo. Taburiente que lo está intentando. El Valdeluz que bueno, está también intentando, está luchando por el título de liga, ¿no? Sí. Aunque los equipos del Polo y el Club de Campo muy superiores, ¿no? Sí, pero son los clubes que van a pelear para meterse en playoff, seguro. Seguro. Y bueno, si podemos arrancarle algún puntito, es bastante positivo. Paula, si no, Paula, si no. De Paula. Pasa adelante, trabajando los quites. Muy bien, sigo. Ahí el Valdeluz en ataque.
Muy bien cortado. Un corte de Eugenia Bianchi. Se arma bien el contraataque. Vamos a ver ahí el Tauriente que lo intenta. Hace un poco. Sigue el Valdeluz, muy bien el corte ahí de la jugadora número 19, Omara Favelo, una juvenil. Bueno, pues ahora mismo estos primeros minutos, lo de siempre, ¿no? O sea, un poco de tanteo, ¿no? ¿José Luis? Sí, yo creo que... La verdad, después de estos primeros minutos, no diríamos que está jugando el tercero contra el último, el penúltimo. Está jugando bastante bien la chica, vamos a ver si puede mantener este ritmo y mantener su portería cero, estaría muy bien. La bola para el Valdeluz. ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Mario a comer! ¡Mario a comer! Ahí está el Tauriente. Vamos a ver. Tauriente que está presionando. Pues José Luis, estos primeros minutos, estos seis primeros minutos. Está el equipo, bueno, ahí, ¿no? Sí, entra bien el Valdeluz al área. Buen despeje de la portera Gran Canaria. Que es la portera es Tassat. Sí. Tassat Velasco. Se lesionaba ahí. Parece más un partido de... Parece más un partido de tenis que un partido de hockey. Sigue en ataque el Valdeluz. Vamos a ver si ha recibido una bola ariana. Se levantó esa bola del Valdeluz. Vamos a ver si saca esa bola. Sigue el Tauriente que lo intenta. Ocho minutos de partido y bueno, sigue el marcador inicial de Unión Deportiva Tauriente 0, San Pablo Valdeluz Complutense 0. Vamos a ver ahí que el equipo madrileño muy bien ha estado ahí
Ahí está Bianchi. Vamos a ver el ataque ahora del equipo amarillo. Neri Ortiz, perdón, Marianela Holtz. Estaba confundiendo aquí el dorsal. Bueno, ahí se le iba a la jugadora Gran Canaria ese pase. Sacará el balde luz. Aquí estamos viendo ahora mismo un tire y afloja, pero aquí no domina nadie, ¿eh? No, parece que el Valderú se va despertando un poquito más. ¡Profundo! ¡Profundo! Vamos a ver si no se despierta si totalmente. No termina de despertarse. Pero la chica está jugando muy bien hoy. Todo el último partido que jugaron aquí contra el Polo no fue muy bien. De este la veo diferente. Están bastante mejor. Están más centradas en el sí, juego. Sí. Siguen transcurriendo los minutos de este primer cuarto. Y bueno, pues no se mueve el marcador. Bueno, pues a ver si las chicas se van despertando un poco. Vamos a ver si las chicas, como dice, muy buen corte, se van despertando un poco. Y bueno, vamos a ver cómo se plantea estos últimos minutos de este primer cuarto. Bueno, pero lo bueno es que la Unión Deportiva Taburiente no se echa atrás. Está no, ahí, no. Está siendo ambiciosa, ¿no? Sí, hoy. Pues la veo bastante bien, vamos a ver si les paga el trabajo hoy. Están teniendo problemitas con las contras. Con las contras, ¿no? Sí, pero bueno. Están defendiendo bueno, bien. Es de la visión esta de estar todos al otro. Claro, ese es el problema. Es que después te pueden coger una contra. Ay, bueno, muy bien el corte ahí. La Teneri. Será bola para el equipo Gran Canario. Poco a poco el hockey femenino en España, muy importante, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, ¿no? Se ha conseguido muchísimas cosas, ¿no, José Luis? Sí. Las chicas tuvieron una época bastante buena, después hubo otra en la que aflojó y ahora están poco a poco están trabajando cada vez mejor, más profesional, más. Que no en el masculino, ¿no? Porque el masculino se ha perdido un poco los puntos a nivel internacional, ¿no? Sí, en el masculino tuvieron en su momento muy buenos jugadores. Y después ese cambio generacional ese cambio generacional no ha seguido tanto. Y el hockey sobre todo no es eso, sino que el hockey ya ha evolucionado muchísimo. Y a España le está costando un poquito adaptarse a estos nuevos sistemas de juego. Pero estamos cada vez mejor, ya se ha visto este último año, por ejemplo.
España lo ha hecho muy bien en la World League y en... Claro, ya por lo menos va volviendo a... Sí. Bueno, y a nivel Gran Canario, pues ahí está, como siempre, el hockey hierba canario y a través de la Unión Deportiva Taburiente, que son muchísimos años en la División de Honor, en este caso la femenina. Y bueno, pues el masculino este año pasado se descendía, pero se está intentando ir a volver a la División de Honor. Y bueno, pues siguen transcurriendo los minutos, a falta de 3 minutos para el final de este primer cuarto. El marcador 0-0, pero bueno, dando, como dice José Luis, buenas sensaciones. Ahí está Bianchi. ¡Ay! ¡Ay! Casi, José Luis se queda. Casi. Ahí se hubiera quedado sola el portero, ¿eh? Sí, interpretó el árbitro que había una falta, un pequeño pie al borde del área. A ver cómo defienden las chicas. Están bastante bien, están trabajando, sí, ¿no? Están corriendo. Vamos a ver si pueden mantenerse así. Muy bien. Bueno, güey. Qué pena. Sí. Hay que tener mucho cuidado con las contras. Ahí estaba Marianela Holz cortando. Muy bien, de nuevo. Será bola para el Taburiente. Con calma. Bien, se saca rápidamente. Bola para el Valdeluz. ¡Ate! ¡Importante! ¡Importante! La portera Gran Canaria. Buen corte ahí al borde. A ver cómo montan la contra, si pueden. Pues ahí está el Taburiente, ese pase que se quedaba corto. Vuelvo todas, aquí, todas. Mal pase de la jugadora número 17 de Lucía Cobo. Descanso, que estos descansos son habituales. No, fin del primer cuarto. Que ha terminado, efectivamente. Y ya no había perdido el marcador. ¿Qué resumen sacamos, José Luis? Pues las chicas están trabajando bastante bien. No es el hockey más bonito de ver y el más intenso, pero las chicas están trabajando muy bien. Y la verdad estoy muy contento. Bien, pues hacemos un alto en el camino. En este final de primer cuarto recordamos marcador 0-0. Unión Deportiva Taburiente, San Pablo Valdeluz, Complutense. Enseguida volvemos. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate.
menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Loleta Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Loleta Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Loleta Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Loleta Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Bien, pues se acabó el tiempo de descanso de este primer cuarto, vamos al segundo. José Luis, bueno, por lo pronto, bien, el equipo lo está subiendo bien en estos primeros compases. Sí, bastante positivo. Yo creo que lo que están planteando ahora mismo es una táctica de desgaste. Yo creo que al final del tercer cuarto, las que a priori deberían ir ganando es el Valdeluz. Y si no es el caso, pues yo creo que se van a poner muy nerviositas, van a intentar ir más arriba para buscar esos 3 puntos y ahí a lo mejor podemos hacerle más daño todavía. Bien, pues va a comenzar este segundo cuarto. Ahí están las chicas del Valdeluz, el San Pablo Valdeluz, el equipo madrileño. Buen corte de la jugadora Gran Canaria. Muy buena jugadora, Natalia Denis. Natalia Denis, otra juvenil de este equipo. Gente joven aquí, ¿eh? Seleccionada sub-16 con España. O sea que tenemos aquí una buena cantera, ¿eh? Ah, muy bien ahí ahora Ateneri. Buena bola de Ateneri. Pues si las chicas terminan este ataque bien. Ahí estaba Agustina Massironi. Massironi, Massironi, efectivamente. Imagino que Argentina está jugando. Sí, este año las chicas se han esforzado bastante, con bastantes fichajes, y lo están haciendo bastante bien por ahora las chicas. Bien, balón, bola para el Taburiente. Ahí está Marianela Pols. Y bueno, pues será saque para el Taburiente. Vamos a ver si se corta ese ataque de la jugadora número 8 de Lucía Jiménez. Y será bola para el Valdeluz. Falta del Tabo, es una pequeña falta, Andrea, en ese quite. Sacará la falta el equipo madrileño. Ay, muy buen corte de Sumi. Otra jugadora que lleva muchos años en el Taburiente, hermana de Toshio. ¡Sepárate, Sumi! Él advierte, yo creo que si no se pone otra vez a 5 metros, la próxima le va a sacar la tarjeta. Sí.
pues salió de línea. Sí, ¿no? Sí, salió. Salió a volar para el octavo. Las chicas están defendiendo muy bien, están trabajando muy bien. Están muy... una pequeña semejanza con los chicos, que les falta un puntito más en ataque. Pero están trabajando bastante bien defensa hoy. Bueno, pues 3 minutos de este segundo cuarto. 14.5 para el final de esta primera parte. Muy bien ahí ha estado la defensa Gran Canaria. Muy buen partido de Julia hoy. Otro de los fichajes de Argentina también. Julia Castiglioni, jugadora argentina del Taburiente. Bueno, pues... ahí sale bien, bola para el Tabú. ¡Ahora ya dentro del área! ¡Audi ya pivotando! Vamos a ver si se corta ese avance. Muy bien, bien cortado, Andrea. Con falta, pero bien cortado. Sí, bueno, en estos casos, bienvenida la falta, ¿no? Sí. Pues cortas el ataque. Sí, ¿no? Sí, sí. El Tabú se repliega muy bien. Todas se ponen súper rápido detrás de la bola. Súper importante eso. A ver si... bueno, pues bola para el Taburiente. Que en estos primeros compases, bueno, pues está ahí, ¿eh? Está ahí José Luis. Sí, sí. Bien en defensa y creando problemas en ataque. Sí, menos 20 minutos ya pasados del partido y están jugando bastante bien las chicas. Porque claro, una bola de Nati que sale de 3 jugadoras. Una chica muy potente, Natalia. Natalia Deni. Sí. Más una juvenil también, ¿no? Sí. Juvenil y una de las mejores jugadoras del equipo, ¿no? Una de las mejores jugadoras del equipo. Sí. Ahí lo intenta. Bueno, los entrenadores del Tabú piden penalti por una bola que se levanta en el área. El árbitro entiende que no es peligrosa y va a seguir jugando. Hombre, el penalti córner viene bien, ¿no? Sí, 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 hubiera sido mejor la verdad. Bueno, pues ahí van transcurriendo los minutos y el Taburiente que está sentado en el campo, sí. Muy bien colocado. Otro quite, recuperan muy rápido la bola. Exactamente, y permite recuperar muchas bolas y crear peligro en ataque. Vamos a ver ahí. De nuevo en ataque la Unión Deportiva Taburiente. Entran al área. Uy. Faltaba ese atacante ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que los chicos, les falta un pequeño puntito ahí. Puntito. Lo bueno es que las chicas tienen calidad de sobra. De sobra. De sobra para jugar todos los partidos. Si pueden hacer este partido contra el Guadalupe. Están demostrando por ahora que en División del Norte, por supuesto, y que se lo merecen, que bien, tienen que seguir trabajando por mantenerse. Sí, bueno, ahora mismo lo que hay que es intentar mantener la categoría y... sí, paso a paso. Y ya habrá momentos de sí. Pretender otras cosas. Sí, sí, claro. Que también la Unión Deportiva Taburiente Femenina ha hecho cosas buenas en la División del Norte, ¿no? Ha llegado a estar casi arriba, ¿no? Sí, sí, somos un club que la verdad es que depende un poquito también de los refuerzos que tengamos de fuera, al ser pocas fichas, muy pocas fichas en Canarias. Claro. Y sí, cuando las cosas ruedan bien para nosotros y todo sale bien, pues sí, hemos adoptado todo. Yo sigo más los chicos, obviamente, ¿no? Hace poco quedaron terceros de España, terceros de la Copa del Rey. Y ha sido un muy, muy, muy buen premio. Ahí está ese ataque del Taburiente. Muy bien llevado por el equipo amarillo. Bueno. Al área. Y qué pena. Ese último pase.
hubiera sido... Vamos a ver si se corta ese avance. Muy buen corte de Ateneri. La falta de pie. Los pies son complicados quitarlo uno de encima, ¿eh? Sí, sí. Porque muchas veces en el 90% me imagino que es casual, no puesto a propósito, ¿no? No, casi nunca nadie pone el pie a propósito. A propósito, claro. Hay la ventaja de que un pie siempre falta, ya sea voluntario o involuntario, entonces... Claro. El atacante muchas veces cuando no tiene... No tiene otra cosa, tira los pies. Otra cosa que hacer, te la tira al pie y ya está. Bueno, pues... Llevamos ya 8 minutos y medio de esta segunda parte, de este segundo cuarto, perdón. Y el Taburiente... Muy serio en defensa y sobre todo anticipándose en muchas ocasiones y creando unos contraataques con cierto peligro. Ahí se iba la bola. Vamos a ver si también el clima pasa factura a las jugadoras visitantes. Sí, estaría bien. Las chicas están trabajando muy bien, están muy juntitas, están defendiendo muy bien. Bola para el Valdelú. Tienen que tener cuidado las chicas. Bien, buena defensa de las chicas. Córner para el Valdelú. La portero que es argentina, la portero sí, de la sí, Canaria. Sí, sí. También un... Tazal Velasco. Sí, también es una portera que ha venido este año. Petrini. Sí. Creo que sacó fuera de... Sí, de lugar. El árbitro está diciendo que se ponga más hacia afuera y intento picar esta ahí. Hay mucha de San Joaquín, hay mucha picaresca también. Y si pica, pues bien, ¿no? Claro. Se cuela, como... Claro. Una presión de Valdelú. Y bien, las chicas salen jugando la bola, muy importante que no tiran un pelotazo y a lo que salga, sino que salen jugando la bola y salen bastante bien. Muy bien, Bianchi. Bien. Se intentaba ese pase. Chicas, la verdad es que estoy impresionado, están defendiendo muy, muy bien. Muy bien. Vamos a ver si aguantan todo el partido. Claro. Esto es mucho desgaste físico. Claro. Y bueno, hay que recordar a los señores telespectadores y espectadores que, bueno, este equipo figura en... Ahora mismo va tercero en la liga, detrás del Polo y el Club de Campo. Y bueno... Y el Taburiente lo está haciendo muy bien en estos dos primeros cuartos. Bien, pues ahí lo sigue intentando el Taburiente, bueno, pues la Unión Deportiva Taburiente que poco a poco se ha sentado en el campo José Luis y de una manera sí, las chicas efectiva, se dan cuenta, ¿no? Las chicas se dan cuenta ellas mismas, están yendo a presionar muy arriba. Están tomando también unos riesgos importantes, están haciendo muchas faltitas. Tienen que aprender también a calmarse un poquito a veces. Pero mira, las chicas están se atreven, o sea, lo están intentando. Claro.
Y además que llevamos 12 minutos y medio de este segundo cuarto y sigue el marcador 0-0. De frente, Odi. Y el Valdeluz que lo sigue intentando. Muy bien el corte de la jugadora número 7 del Taburiente. Otra de las juveniles que está jugando, Paula, la que acaba de cortar la bola. Muy buena jugadora también. Las chicas también tenemos una buena cantera. Eso es importante, además, sobre todo a efectos de... Sobre todo a efectos económicos del club, que le permite... Sí. Este año estamos a partir, o sea, desde ya hace muchos años, ¿no? Pero estamos trabajando mucho a la parte femenina del club. Como yo mismo soy entrenador de niñas y eso se es ve importante, que hay mucha calidad. Base, claro. Sí. Las chicas van jugando cada vez mejor y los chicos, hace 10 años o hace 12 años, cuando yo empecé a jugar en este club, habían dos canarios en el equipo y los demás eran todos fichajes, claro. Y ahora al revés, hay los fichajes y todos los demás son canarios. Todos los demás son canarios. Claro, primero la cantera es a efectos económicos y de todo, ¿no? Porque parece que el jugador canterano, al jugar con el equipo de su tierra, parece que pone ese punto más que... Vamos a ver, ahí está bola para el Taburiente. Presión bien alta, muy alta de las chicas, esperando que hayan recuperado ahí arriba y casi lo conseguimos. Está claro que el Valdeluz sale muy bien. Ahora sí es verdad que ha cogido un poco la contra el Valdeluz al Taburiente. ¡Fuera, fuera! Vale, penalti para el Valdeluz. Esos son los riesgos de jugar contra equipos que están en el top 4 de la liga, que si la presión no te sale bien. Claro. Y ahí está el primer penalti corner del partido. Vamos a ver si... Ahora, aquí una vez que ya metemos la bola en la línea, tienes que venir frontal a hacer doblar. Me imagino que va a lanzar José Luis la lanzadora oficial de la selección española, ¿no? Sí, Lola Riera. Muy buena, la verdad es que muy buena tiradora, muy buena arrastradora. No sé, se ve cada vez más, pero sigue sin verse mucho tiradores como el masculino, en el que se empuja la bola de arrastre, y las chicas del Valdeluz tienen la suerte de tener a Lola, que tiene un muy buen 20. Penalti. Bueno, menos mal que no ha estado... Lo mandaba por arriba de la portería Gran Canaria, Lola Riera. Chicas, mucha calma ahora. Y bueno, pues se ha logrado salir de ese penalti córner. Otro corte de Paula, número 1000 de hoy. Están jugando muy bien las chicas. No, con el dominio del stick, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ahí. Bola afuera. Pues con menos de un minuto para el final de este... Segundo cuarto y el Taburiente que sigue manteniendo el marcador de 0-0. ¡Acerca, Mane! Buen corte de Sumi. Buen corte de Sumi Aoki frenando el avance. Muy bien la defensa, José Luis, ¿eh? Sí, las chicas la verdad están jugando muy muy bien. No tienen miedo a jugar, a guardar la bola, cualquier otro lo habría tirado. Yo creo que final, las chicas... Final de este primer cuarto, José Luis, ¿qué valoración hacemos? Yo creo que las chicas y los entrenadores tienen el partido donde querían tenerlo, en este punto. Sí, a cero, el Valdeluz no consigue salir mucho, sino
algunas contras y se ponen cada vez más nerviosas. Bien, pues eso es importante. El marcador 0-0, hacemos un pequeño alto, volvemos ya en el tercer cuarto. O lo que es la final de la primera parte, volvemos ya en la segunda parte. Bueno, pues va a comenzar la segunda parte entre la Unión Deportiva Taburiente y el San Pablo Valdeluz. Y bueno, José Luis, ¿cómo se presenta esta segunda parte? Yo creo que las chicas, por lo menos este tercer cuarto, no van a cambiar mucho. Habrán corregido errores que tienen en las contras y en las presiones. Pero yo creo que van a hacer lo mismo. Seguir descartándolas y aprovechar en el último cuarto para sacar los tres puntos. Bien, pues bola para el Taburiente. Vamos a ver, va poco a poco acercándose al área del Valdeluz. Decía que no llevaba veneno, pero poco más y se introduce en la meta de la portera, de Ana Calvo. Ahí está el Taburiente, por medio de Julia Castiglioni. Muy bien, Julia. Ahí está Paula. Una bola de Natalia. Pero estas chicas juegan juntas, juegan muy bien. Las dos juveniles, Natalia y Paula. Para que puedan volar el sabor. Dale, la línea bien ancha, bien ancha. Tú pásale, Paula, tú pásale, Paula. Dale, marcando chica, sigue el Taburiente en ataque. Ahí está Paula. Con Natalia de nuevo y fuerza. Bueno, pues por esa banda están. Muy bien, ha estado el corte ahí a Teneri. La defensa que enseguida se cierra del Taburiente. Buena defensa de las chicas, están jugando muy, sí, muy bien. Ahí está Lucía Cobo, del Valdeluz. Será bola para el Taburiente. Sí. No encuentra. Campo grande, Omi, campo grande, Maru. Bueno, pues ya llevamos 3 minutos y medio de este tercer cuarto. Adelante. Bien, cómodo. Muy bien ahí. Ahí está el Taburiente. Buena salida. Lo sigue intentando. Muy buena salida de las chicas con bolas, sin tirarlas, sin regalarlas, sin arriesgarlas. Bueno, muy bien.
Ahí está Paula. La bola. Con Omar, a otra juvenil. ¡Bien! 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 ¡Vamos! Penalti, córner. Penalti corner que le va a dar la posibilidad al equipo Gran Canario de adelantarse. Que me imagino, ¿quién es la lanzadora normalmente? Normalmente Atenerio Ortiz, la central, tiene un buen golpeo. Pero las chicas, de lo que yo las he visto entrenar, tienen muchas jugadas y muchas variantes. Los hockey femeninos se usan más variantes que tiros directos. Ajá. Salvo que tenga una chica como Águila. Como Lola Riera. Vale. Vamos a ver este lanzamiento. Este penalti corner favorable al equipo Gran Canario. Vamos a ver. La jugadora se anticipó. La jugadora del Valderrama anticipó la salida, tiene que irse al medio campo. La siguiente puede tener una tarjeta, ¿no? No. Se tiene que ir al medio campo y pierden una defensora. Tienen que defender el penalti con una jugadora menos. Pues creo que sí, ¿no? Sí. Las jugadoras del Tabo han hecho un cambio en la torre. Las tiradoras han cambiado de posición. Y eso hizo que la jugadora del Valderrama saliera antes. Vale, y si vuelve a suceder, pierden otra jugadora y pueden llegar a tirar sola con el portero. Un penalti strong. Sí. No, sería peor. Sería peor, un 5 contra el portero. Será bola para el Taburiente. Sacaron un poquito movida. Muy bien, ahí esa finta. Ay, qué pena ahí. Tiene que ser. Son chicas que son muy buenas, pero les falta un poquito de experiencia. Ahí tienen que darse cuenta que la jugadora de Valderrama hay que evitar es Lola. Claro. Tienen que jugar por los lados, como han hecho todo el partido, que han entrado hasta la cocina. Y no por el centro. Ahí está Lola Riera. Sí, además tiene un buen látigo. Tiene un buen látigo amagado y. Chicas no tienen prisa, están tranquilas, están jugando bien. Vamos a ver, ahí está Paula. ¡Sigo! Muy bien, Lola, muy bien. ¡Fondo, pase! Bien a tener y buen corte, bien Andrea. Va Sumi, de frente, Sumi, de frente. Eso. Bueno, pues el Taburiente que. Sí, qué pena ahí ese pase. Muy bien, ha estado ahí la defensora. ¡Chica! ¡Esta malla! ¡Se la pena! ¡Tenemos en el medio! ¡Hay falta en el mar! ¡Segundo palo! ¡Berta Maya! Ahí. ¡Berta Maya, ya sabéis!
Y Lola. El de Lugo está intentando jugar la bola fuera de 22 para poder meterla al área. Ah. Bien, buena defensa de las chicas. Muy buena bola defensa de para chicas. El Tauriente. 9 minutos de este tercer cuarto. Abu Sumi. Recupera el medio. Desmarque claro. Pasa con seguridad y con fe. Pero un desmarque rápido y amplio. Bueno, ahí ha estado. Muy bien, buen corte de Ateneri. Falta. Muy buen corte de las chicas. Están un poquito, los últimos dos o tres minutos están un poquito. Sí. Han bajado el ritmo un poquito. No sé si acusan el cansancio o. La jugadora Gran Canaria. Sí, Gran Canaria. Han tenido un par de pérdidas. ¿Ves? Vemos que sale un poquito más. Pero está bien, por lo menos ellos se dan cuenta que no están en ese rollo de jugar bien y la sacan lejos, no se complican. Mientras más lejos esté la bola, mejor. Sí, ¿no? Sí. Bueno, que aunque un empate no estaría mal para el Tauriente. No, todo es positivo. Todo lo que sea sumar siempre es positivo. Siempre es positivo. A no ser que juegues por el título. Claro. Que no es el caso. Que no es el caso. De otra forma, me imagino que este equipo no es de los que se van a disputar la permanencia a final de temporada. No, para ella sí, para ella seguramente el perder esos dos puntos eso al final sí, hay empate, sí les puede. Les puede fastidiar al equipo, al equipo que está buscando. Sí, ella sí los puede querer que los acusen. Pero al Tauriente el empate sí le viene, claro. Muy bien ahí. Muy bien a la juvenil. Sí. Natalia, increíble. Están echando un muy buen partido, tanto Natalia como Paula, como Mara. Y estamos hablando de jugadoras de 16 años. 15 años. Creo. 15 años. 15, 16, sí. Son muy pequeñitas, ¿eh? Pero juegan muy bien. Me imagino que estas jugadoras entran muy pequeñas en la cadena, ¿no? Sí. Sí, ya. Porque desde que muy chiquititas ya están jugando. Te digo la verdad, nosotros no veramos la edad que tienen. Cuando vemos que ellos tienen la actitud, que tienen la capacidad física y técnica para unirse, ya lo vamos metiendo al grupo para que se vayan, para que lo vayan conociendo, para que se vayan adaptando. Y ahora si ellas como las chicas aquí demuestran que lo merecen y que pueden jugar, pues juegan. ¿Quién somos nosotros para decirles que no? Claro, estamos hablando de división de honor y con una edad muy temprana. Sí. Paula. Rápido, fuerte. Ahí está Paula. Va, por delante. Una defensa de las chicas, muy bien. Oh, el pie de las chicas, penalti córner. Sí. Bien, pues. Penalti córner, vamos a ver si. Como en el primer lanzamiento, Lola Riera lo manda a las nubes. Vamos a ver. No creo. Normalmente yo, porque yo también tiro y el primero siempre es un poco de prueba. Siempre y el segundo ya entra. A donde a ti te gusta y ya el segundo dice, bueno, dos no puedo fallar, ya el segundo lo aseguras más. Lo aseguras más. Vamos a ver qué tal. Una jugadora se acercó al banquillo, así que no descarte tampoco que hagan una jugada. Que hay esas cosas también, si tienes un tirador muy bueno y todo el mundo sabe que tienes un tirador muy bueno, pues la gente va a intentar taponar, claro. No se la esperas tampoco. Vale, bueno. Hay que
cantar victoria tan pronto, vamos a ver. Bueno, bueno. Ahí fue un fallo, ¿no? A la hora de pasar. Claro, a veces cuando la bola, cuando la paradora se equivoca, como que todo el mundo respira hondo porque, claro, porque se acabó. Pero después resulta que no se acaba, que la jugada sigue y siguen siendo más que nosotras en el área. Vale. Muy bien. ¡Saltamos! Pues 14 minutos y medio de este tercer cuarto, a falta de 3 para finalizar. Vamos a ver si... Sin pasar. Ahí está Lucía Cobo. Vamos, ahí estaba... A ver si Teneri puede guardar un poquito la bola. Bien, chico. Ahí con Paula. No, con Paula no, es con... Sí, sí, con es Paula, Paula. Paula. Muy bien, se Natalia. Bola. Calma ahora, calma ahora. Tú de interior, Domi, Nati sale. Muy bien, ahí el corte. El taburiente. Sus pies. Nati, calma, 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 chicas, calma. Cambio, Nati. Había que parar, claro. No que pararla. Cuando hay una falta, estás obligado a parar la bola, que esté totalmente en el suelo y quieta, y que esté en el sitio, y que sea en el sitio que fue la falta. Que fue la falta. Bola para el taburiente. Pues a falta de un minuto para finalizar este tercer cuarto, José Luis, sigue ahí, sí, ahí el partido el... RQR, ¿no? Sí, tiene que ser frustrante para el Valdeluz presionar bien, pero que las chicas salgan, que lleguen a salir, tú. Hay que tener cuidado con ese tipo de faltas porque... Eso sí, si el Tabu le echan una tarjeta, se les puede complicar mucho el partido. El partido, claro. Claro. Lo tienen todo tan medido al milímetro que si les falta... Muy bien, ahí el ataque ahí con mucho oriente. Con mucho vamos espacio. A ver, ahí... Muy bien. Final, final de este tercer cuarto. ¿Qué balance sacamos, José Luis? Pues muy, muy positivo, como te comenté antes. Las chicas han seguido igual, no han cambiado nada, siguen trabajando. Y además el punto extra de terminar este último cuarto con una oportunidad importante. Sí. Mentalmente esto al Valdeluz le tiene que estar pasando factura. Claro. Ahora ya empezarán a mirar el crono, a mirar el tiempo, a ponerse nerviosas, a querer hacer más cosas claro, de lo que está. Bien, pues vamos a hacer un pequeño alto en este final del tercer cuarto. Recordamos marcador. Unión Deportiva Taburiente 0, San Pablo Valdeluz Complutense 0. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Loguita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones,
situadas en el centro comercial La Mirilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. Bien, pues acabó el tiempo de descanso, a punto de comenzar este último cuarto y bueno, José Luis, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora empieza el partido. Este 17 último... minutos y medio, vamos a ver qué... Llega el momento final del partido. Ahí está, bola para el Tabu. Valderuz sabe que un gol mata al Tabu, lo desmoraliza, claro. Después de todo lo que han trabajado. Y el Tabu sabe que el Valderuz va a ir a buscarlo, claro, a muerte este gol. Así que vamos a ver. Vamos a ver si sucede al revés y el Taburiente consigue marcar. Sería ya un... Vamos a ver, ahí está la jugadora. Muy bien. ¡Tiempo, Julio! Ni la pérdida. O sea, nada, las chicas se repliegan muy bien, muy rápido. ¡Ay, qué bueno! Bola para el Tabu. Vamos a ver ahí. Está el Valdeluz con la bola. Va muy bien el corte. Buena recuperación de las chicas. ¡Sigo, Ami, sin falta! ¡Bien, sigo! Muy bien. Bien, pues será bola para el Tabu. Muy bien, ¿no? No parece juvenil, ¿eh? No parece juvenil, ¿no? Sigo ahí, chicas. Está jugando muy bien las chicas. Y el Valdeluz empieza a protestar y tal. Todo esto no viene muy bien. Claro. Pero cuando viene un poco la impotencia. Sí. De nuevo el corte. Bueno, lo hacía muy bien Bianchi. Calma, Maru. Para acá, Silvia. Ahí está el ataque, muy bien cortado. Andrea Guerra, esta de la jugadora que estaba fuera y volvió el año pasado, si no me equivoco. Que no gire, vamos. Pues gira como tiene que girar. Y ahí está el Tabu con la jugadora número 3, Ariana García, hacia Andrea Guerra. Teniendo bien tu zona, vale, pero que no te puedas siempre descolocada, ¿está? Al área ahora, Ari, vamos. Pues 3 y medio, 14 para el final de este partido, sigue empatando 0-0 la Unión Deportiva Taburiente ante el Valdeluz, San Pablo de Valdeluz, con Prudence.
Vamos a ver si cerramos ese avance. Muy bien, muy bien, ahí estaba con falta, pero bien cerrado por la Viviana. Sube a la T, ¿cómo? ¿Cómo, Salate? Ahí, antes, Salate, Salate, Salate. Métete, métete. Muy bien el corte de nuevo del Taburiente. Bola para el Taburiente. Y bueno, pues José Luis, estamos bien, ¿no? Sí, sí, las chicas están muy bien, están tomando riesgos, porque el problema es que el Valdeluz se vino un poquito atrás y eso está muy bien para salir, pero nos da problemas. Si perdemos bolas, nos puede hacer tienen mucho espacio para correr, que es lo que le gusta a estos equipos. Ah, mira, cogerte al contragolpe. Sí. Y que la fuerza del Tabu es siempre esa, cerrar líneas. Atrás, claro. Enseguida se repliega el equipo, ¿eh? Sí, sí. Que físicamente están bien preparadas. Sí, 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 nos entrenamos mucho. No tenemos nuestras pretemporadas, no son de partidos, son de correr. De correr. Vamos a ver el Tabu con espacio. Omar adentro del área. Penalti, muy bien buscado, penalti por la juvenil, otra vez. Increíble, increíble el partido de las juveniles en este día de hoy. Todo el equipo, pero... Vamos a ver si ahora lo paramos bien y aprovechamos. Bueno, pues oportunidad para el equipo Gran Canario de ponerse por delante en el marcador. Vamos a ver si se convierte este penalti córner. Y José Luis, pues podría ser un buen gol, ¿no? Este es el típico partido que yo he vivido en el Valdeluz. Otra para el otro lado, en el que juega bien, juega bien, juega bien, y el otro equipo se defiende y te mete un penalti el último cuarto. Y este sería un buen momento. Vamos a ver si ocurre. Misma jugada que el primer penalti. Gol. ¡Gol! ¡Sí, señor! Pues José Luis diciéndolo y cumpliéndolo, no nos hemos fijado quién lo ha marcado, quién ha marcado el gol, pero me da la impresión de que... Bueno, pues José Luis, este gol importantísimo, ¿no? Muy importante. Para mi gusto un poquito pronto, estaría bien que hubieran marcado un poquito más tarde. Pero bueno, no vamos a ponernos... Ahora van a ser 10 minutos de sufrimiento. De sufrimiento. Pero le viene bien al Tabu, ahora pueden economizar energía, pueden... No hace falta que vayan tan adelante, pueden ahora empezar no hay prisa. A... Claro. Bien, pues ahí vemos cómo ese gol pues le ha dado nuevos bríos a la Unión Deportiva Taburiente. ¡Hasta Lara! ¡Hasta Lara! Bueno, vamos a ver ese ataque ahora, ese contraataque del Taburiente. Ahí está Paula, muy bien Paula. Bueno, San Natalia. Perdón, Natalia, es que Natalia, se me parecen las dos, sí. Están jugando muy bien las chicas. Lola Riera. ¡Vuelve, vuelve! Bien, pues ahí transcurre el tiempo, vamos al ahora minuto 8. Ahora no hay prisa ninguna. No hay prisa ninguna. Le ha... demasiado, ¿no?
Sí, me da a mí que las chicas no entienden mucho la norma de los flicks. No, me da a mí que no, me lo estoy muy claro. Bueno, ahí... vamos a ver ahí ese despeje en falso de la portera visitante. Uy, bueno. A punto ha estado el Taburiente de poner el segundo gol en el marcador. José Luis, la gente regalo está... de la portera, el mal momento. Sí, sí, porque ese despeje fue fallido, claro. Sí. Y a punto ha estado de costarle el segundo gol al Valdeluz. Muy bien, ahí Natalia. Provocar penalti y a las chicas. Y ahora será bola para el Taburiente. Sí, la delantera. Que no tiene ninguna prisa en sacar. No, ninguna. Incluso hay que atarse alguna zapatilla. Sí. Tabu hace cambios de refresco para las jugadoras para terminar el partido. Llevan un ratito ya descansando. Ahora hay que correr más que nunca en defensa, sobre todo. Pequeña pérdida de Nati. Están ya cansadas las chicas. Ahí está Sumi. Importante ahora correr mucho, trabajar. Claro. Y que no nos echen, que no nos echen a nadie. Vamos ahí. Muy bien ahí. Muy bien, Mane. Ahí está Manuela Holz. Bueno, Manuela no, Marianela, pero dicen Mane. Mane. Sí. Mane. Pues Mane Holz. Vale, y sigo jugando ahí. Progresan poco a poco las chicas sin riesgo por los lados. Claro. ¡Tiempo, Julio! No tienen prisa ninguna. Bien, ahí escuchamos al amigo Julián. Venga, Loren, va, alerta, hay que creer más, va. Bien, pues vamos. 11 minutos. José Luis, un poquito cada menos, vez queda menos. Un poquito menos, porque el reloj estuvo parado desde el último parón. Una otra recuperación de las chicas. El Valdeluz están... Vamos a ver ahí, están fuera vamos del... ahí. Hay que volver, Sumi, hay que volver. Hay que volver, Paola, hay que volver. Marco. Venga, un esfuerzo. Venga, que se puede todavía. Un penalti un poquito riguroso. Riguroso, ¿eh? Bueno, pues ahí está la reclamación de las jugadoras y de todas las jugadoras. Y aquí creo que la jugadora tiene razón. Es un tackle desde atrás, es muy vistoso, en el que el palo hace un movimiento muy grande, que sería penalti en el caso de fallar la bola, de darle al palo, incluso podría hacer esta tarjeta. Pero si tú tomas el riesgo de hacerlo y le das a la bola, no debería ser penal. Yo ahí, claro. Yo no vi, desde aquí yo no vi nada, yo vi que tocó la bola. Bien, pues a falta de... Yo calculo que 5 minutos, más o menos. Sí, más o menos. Chicas, estamos un poquito cansadas y no creo que llegue ahora, pero Natalia, Nati es una muy buena salidora, sale muy rápido. Sí, ¿eh? Vamos ahí con las rodilleras y todo, sale muy, muy rápido. Vamos a ver, este es penalti corner.
si hay la suerte de los anteriores y no entra. Vamos a ver, vamos a ver. Y no, muy bien la parada. Qué parada ha hecho la jugadora, la portera Gran Canaria. Es Tassat Velasco. Petrini. Sí, no es Canaria, es Argentina. Argentina, sí, por lo de Petrini. Sí, pero muy bien, muy bien. Muy bien, buena parada. Buen penalti del Valdelú. Y buena parada, la jugadora. Número. Bueno, yo tengo el 1077, pero lleva otro número la portera. Sí, puede ser que le hayan hecho cambiarse la. La numeración. Me extraña que no le hayan hecho cambiarse la camiseta. Porque debería llevar una camiseta de otro color. No podría llevar la camiseta del color del Valdelú. Del Valdelú. Bueno, vamos a ver. Que va a ser un lanzamiento, me imagino. Sí, ha sido córner, un córner. Y Lola preparada para. Sí, le van a dar la bola a Lola para que la. Para que lance. Para que la meta al área, seguramente. Las chicas lo prevén, prefieren que hagan cualquier otra cosa que no dársela a Lola. Si no, pues al área, me imagino. Sí, ahí no puede meterla portera. Directamente. Ah, al no área. Puede meterla directamente. Tiene que hacer un pase o recorrer 5 metros con la bola antes de poder meterla al área. Bola. Cinco minutos para el final del partido. Muy buena presión las chicas. Sigue venciendo el equipo Gran Canario por 0-1, digo perdón, 1-0. Tarjeta verde a Sumi. Sí. Sí, por llevarse la bola cuando no eran para ella. Bueno, vamos a ver si no pasa nada. Queda muy poco. Lanzamiento de Lola. Queda muy poco. Son 3 minutos. Vamos a ver ahí. La presión del Taburiente. Cerrado en su área. Ahora puede venir ese contraataque. Ay, qué pena. Vamos a ver. Vale. Nos ha dejado ese gol. Perplejo. Un buen gol de la cómplice. De la cómplice. Es lo que hay, somos uno menos. El lanzamiento de la jugadora. La tenemos ahí, la jugadora número 8. Aprovechando la superioridad. De Lucía Jiménez. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Aprovechando la superioridad de. Bueno, vamos a ver ahora si el Taburiente no se descompone. Y. Nada, las chicas no van a dejar escapar la oportunidad. Vamos a ver ese ataque. Ahí está Natalia. ¡Tarjeta igual! Ahora sí pierde el jugador. La jugadora estamos número 12. De nuevo. Lara Pampín. Y ese seguramente ya termina el partido fuera. O sea, terminaré el tabú. Todavía Sumi. El tabú debería terminar el último minuto de partido con superioridad. El último minuto seguro que puede salir, claro. La bola. Bola para el Tabu. Sí, la jugadora de la Compu ha hecho una falta ahí, medio rara. Bien, pues. Está muy lejos, 2 minutos. Y corta, corta con la carrera. Bueno, Paula ahí se le iba. Muy bien, Paula. Muy bien, Paula, cortando. Sí, por lo menos le dio tiempo a todas las chicas de bajar. Sí. Vamos a ver ahí si la presión del Taburiente. Sumiaoki que
Sí, debería ya entrar dentro muy poco, ¿no? Sí, ya estamos dentro de unos 30 segundos, creo que salió cuando quedaban 4. Son 3. Parando, último minuto, sí, del partido. Sí, el Valderuno se complica, saca de flip. No. Muy bien. Joder, la Complu protege la bola en el área. Bueno, la menos mal. Así que defienden muy bien. Bien, pues final del partido, sí. Empate a uno. José Luis, ¿qué balance sacamos de este encuentro? Que bueno, ha estado muy bien, ¿no? Sí, qué pena ese último gol. Sí, ¿no? Yo creo que a las chicas les quedará un sabor agridulce porque a punto ha estado de conseguir su primera victoria. Han trabajado, ¿no? Se merecían los 3 puntos hoy, pero bueno, 1-1 contra el tercero no está mal. Bien, pues recordamos el marcador: Unión Deportiva Taburiente 1, San Pablo Valdeluz Complutense 1. Yo creo que un buen partido que hemos podido presenciar en la mañana de este domingo en este campo de hockey de 7 Palmas. Y bueno, gracias José Luis por acompañarnos en los comentarios.